more times than I can get out. Muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este segundo episodio, ¿vale? Del modo carrera, el cual primero lo tuvimos en directo el otro día, de este Fiat Track Racing, ¿vale? Como siempre digo, no olvidéis, aquí abajo en la descripción encontráis las redes sociales donde podéis seguirnos con todo lo que hacemos, las redes sociales de Big Ben, que son los que aportaron este juego al canal, que gracias a ellos está el juego en el canal. También encontráis la página de Recopit y de Hermetic, ya sabéis, patrocinadores del canal. Y abajo en la descripción estará todo. Y bueno, vamos donde lo dejamos el otro día en el directo. Esta vez he decidido hacer esta parte en un vídeo, a ver cómo va la cosa. Abajo en la descripción podéis poner tranquilamente si queréis más directos o no. Estamos en el día 2 de Misano, aunque no lo veis porque os tapa el logo de las cositas estas de, joder, del patrocinador y de Big Ben y demás, os tapa eso, pero estamos en el día 2, en el Misano World Circuit, ¿vale? En la carrera 3, saldremos en pole, si no me equivoco, o creo que terceros o cuartos, no sé exactamente ahora bien cómo está la cosa, porque he estado ahora un rato haciendo la clasificación y demás. Nada, vamos a darle a la carrera, vamos a omitir esto, ¿vale? Y estamos aquí en la carrera, sí, efectivamente, salimos en pole. Sigo sin saber cuál es el botón de mirar para atrás, no sé ni siquiera si tiene. Pero yo ahora mismo la verdad es que no me voy a preocupar mucho de mirar para atrás. Ojo, que esta vez vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacer una buena carrera, ¿vale? Y traer victoria. No le subió el nivel a la máquina. Seguramente se lo subra para la siguiente carrera, porque intermedio, a ver, no es por despreciar el nivel de la máquina, pero intermedio me parece que nos lo estamos comiendo. Aunque el otro día la liamos en las carreras en el directo, pero porque la liamos nosotros mismos, no porque la máquina fuera una barbaridad. Porque fijaos ya en el minimapa abajo a la izquierda la distancia que tenemos ya, la ventaja, y no hemos acabado ni la primera vuelta. Que esta curva me la lié un par de veces el otro día. Vamos con cuidado, que es mejor no querer sacarles demasiada ventaja y no liarla en las curvas. Ahí, muy bien, vamos perfectamente. Vamos a ver lo que no. Supongo que no sé si habrá una cuarta carrera después, cuando acabe esta tercera carrera, lo sabremos. Y a ver dónde nos lleva, porque esto era como si fuéramos invitados o algo así, parecía. Porque no hemos firmado ningún contrato con ninguna escudería de camiones. Vale, a ver si luego esta tarde. Porque esto lo estoy grabando ahora a las jueves a las 4 de la tarde o así. A ver si ahora a la tarde puedo hacer también otra de las carreras de Project Cars, que nos queda ya la última, la final de ese campeonato debut. Ahí enfriando un poco los frenos. Pues nos queda la final de ese campeonato debut con los cochecillos esos de Fórmula Debut. A ver hasta dónde, a ver si acabamos ya y a ver qué categorías nos salen cuando acabemos ese campeonato. A ver si nos sale una categoría donde disfrutemos un poquito más del coche, porque la verdad es que en esa categoría de la Fórmula de Bud hemos pasado bastante mal. Y a ver qué categoría nos tocan. Ole, ahí el camión, como disfruto. Hostia, los traqueteos. Me va a romper la mesa un día de estos. Bueno, si la gente que esté viendo el vídeo, si se compra el juego de camiones, por favor, ponedmelo en la descripción, que lo tenéis,
ponedme vuestra idea en la descripción, que os agregaré, para ver si podemos hacer unas cuantas carreras online, ¿no? Para ver si va el modo online, a ver qué tal va, a ver cómo funciona el tema de las salas, de si se pueden, bueno, pues si se pueden hacer competiciones así, tipo como las que hacemos en Gran Turismo, si se pueden llegar a retransmitir, que no lo sé. No sé si tendrá así rollo modo, pues modo espectador, ¿no? Para poder hacer las retransmisiones como hacemos con Gran Turismo. Ojalá que lo tenga, o ojalá que si no lo tiene, en algún momento lo pongan en algún parche, nos escuchen, porque la verdad es que estaría muy bien tener ese modo espectador, ¿no? Que bueno, de momento no sabemos si está. No sabemos si tú puedes estar dentro de una sala viendo cómo corren los demás, o estás obligado a correr, ¿no? ¡Ojo! Derrapamos. Que sí, chica, que ya me acuerdo que se calientan los neofrenos. Bueno, vamos a empezar la tercera vuelta. Nos quedan tres más. Se ven. Otra cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, el volante no se mueve tanto como estoy rectificando yo con el volante. Pues yo pego unas rectificadas que no son normales. ¡Ojo! Mira, este no. Este es el limpia parabrisas. ¿Cuál era la vista? No, este no. Este creo, sí. Mierda, la he liado por cambiarme la vista. Quería poner esta vista y la he liado un poco, para que se viera un poco el marcador y eso. No sé si os gustaría más jugar, que jugáramos con esta vista, que simplemente se ve el marcador, no se ve el volante. Claro, es que para vosotros, para mí va muy bien, la verdad, porque no necesito ver el volante para conducir el camión. Pero para vosotros es un poco rancio, porque tampoco veis el volante, no veis dónde estoy girando. Podríamos probar un rato esta del casco, a ver cómo va. La cámara interior del casco, a ver cómo nos va con esta cámara. Tampoco hay mucha diferencia con la otra de la cabina. Esta es mejor porque esta es más amplia. Me gustaría algún día poder tener el cockpit y poder tener ahí unas cuantas cámaras grabando, pues eso, volante y estas cosas, como como muchos otros hacen, porque está muy bien, la verdad es muy guapo. Pero ahora mismo, bueno, los que me seguís en Twitter habéis visto que he publicado esta mañana, bueno, esta mañana hasta mediodía, he publicado ahí unas fotitos de mi cockpit y de mis guantes. O sea que ya habéis visto que no es que tenga el mejor cockpit del mundo, porque no es ni siquiera un cockpit, es un escritorio con una silla de Ikea. Y los guantes no son ni de conducir. Son unos guantes que me dieron cuando estuve haciendo el curso de chapa y pintura, que tengo un título de ciclo formativo de grado medio en chapa y pintura de vehículos. En eso de sacar bollos, poner masilla y pintar el coche, la moto y esas cosas, pues yo tengo un título en eso, aparte de mecánica de motos. También tengo un título de, ay, que me pasa, ciclo formativo de grado medio en mecánica de motos. Y no sé por qué venía eso. La verdad es que no sé por qué venía eso, me he perdido completamente el hilo. Ah, sí, por lo de los guantes. Vale, ahora me he acordado.
Venía por lo de los guantes. Pues son los guantes que me dieron en el curso de chapa y pintura. Son los guantes que estuve usando para pintar. O sea, que no son guantes de conducir, son guantes que se usan en los talleres de pintura. Bueno, y en otros talleres y en otros trabajos, para trabajar, no para conducir. Vamos, que nos quedan un poco ya. Vamos a ver, que no sé si es que nos quedará otra carrera más todavía o... Yo supongo que sí, el otro día fueron dos carreras, hoy serán otras dos. Saldremos seguramente a mitad de la parrilla últimos, porque estamos ganando la carrera. Tenemos una muy buena ventaja, solo la podemos cagar nosotros. Vamos con un poquito de cuidado, ahí quiere trompear el camión. Bueno, y lo que digo, no olvidéis abajo las redes sociales de darle y seguirnos, y sobre todo también seguir a los señores de Big Ben Games, que tienen muchas cositas ahí que sortean ahí y tal. Uy, toma drifteada. Pues tienen muchas cositas ahí en su Twitter, dale ahí a seguir en el Twitter, que lo encontraréis abajo en la descripción, porque seguramente puede interesaros alguna cosa de las que tengan ellos o dispongan. También digo lo mismo con los señores de Recopic, abajo en la descripción ahí encontraréis el link de la página, echadle un vistacillo. Esta mañana hemos colgado un vídeo ahí en el Twitter, ya lo habréis visto, un vídeo antes de este vídeo. Habréis visto un pequeñito vídeo donde salen unas fotos nuestras de Gran Turismo junto con algunos de los productos que podéis encontrar en la página de Recopit a un precio muy asequible. Y también pronto veréis aquí en el canal y en el Twitter una pequeña cosa, una sorpresa. Ya la desvelaremos la semana que viene o la próxima, porque es algo que todavía no ha pasado. Es algo que va a pasar este fin de semana, entonces tendremos para la semana que viene o la otra, tendremos ahí un vídeo ahí, unas fotitos y unas cosas, ya lo podréis ver, ya veréis, ya lo veréis, lo traeremos ahí al canal, ya veréis, lo seguro que os gusta. Y qué más, y nada, este sábado volvemos a tener Manufacturers. Que no sé ni siquiera el circuito que toca, o sea que así vamos, estamos a jueves y no sé ni siquiera ni el circuito ni la categoría que toca para el sábado de Manufacturers, o sea que vamos bien. Vamos a tener que espabilar un poco, a ver si entre esta hoy jueves, lo que quede de día, y mañana viernes y el sábado le puedo dar un rato ahí al tema de Manufacturers. Pero como estamos preparando ahí un par de campeonatillos ahí para sacar de Gran Turismo, pues claro, la cosa no está fácil. Hay mucha cosa que hacer, hay mucho vídeo que preparar, hay mucho PDF que hacer, hay mucho follón, mucho trabajo. Y estamos a tope en la escudería, dándolo todo para sacar ahí esos par de campeonatos rapidito, pronto, para ahora este verano, para que podamos disfrutar todos y echar unas buenas carreras. Porque además yo creo que van a ser un par de campeonatos muy interesantes. La idea de uno de ellos es muy buena. Es algo que de momento no se ha visto en Gran Turismo. Y entonces, pues bueno, al menos yo no lo he visto. A lo mejor había alguien ya que ha tenido esa idea y ya lo sacó en algún momento. Pero yo os aseguro que el campeonato ese que vamos a hacer, uno de los dos que vamos a hacer, no lo he visto en ningún lado. Ese campeonato, ya os aviso, ese campeonato no va a ser a inscripciones abiertas. Tiene una reglamentación un poco especial, tiene una serie de cosas que tienes que cumplir. Entonces lo que haremos desde la escudería, contactaremos con algunas escuderías que conocemos para hacer este primer campeonato, porque la idea nuestra es hacer eso seguido, hacer más ediciones de ese campeonato, si sale bien. La idea es muy buena, pero hay que ponerla en práctica y necesitamos pues gente de confianza
para que cumplan las normativas a rajatabla, porque si no se quedará completamente desvirtuado todo ese campeonato. Ese campeonato se basa en cumplir esas normas. Si no cumples esas normas, ese campeonato es otro campeonato normal y cualquiera, no tiene nada de especial. Bien, primera posición. Bien, les hemos metido unos 13-14 segundos. Bien, bien. Ya subiremos el nivel, le subiremos el nivel en próximas carreras. Por lo que decía, ese campeonato buscaremos las escuderías, porque es un campeonato que tiene una reglamentación muy especial. Y si no se cumple con esa reglamentación, pues el campeonato se desvirtúa completamente. Y luego si abremos otro campeonato, ya ese sí, inscripciones abiertas, lo publicaremos en Twitter ahí para que se apunten. Los dos campeonatos serán por escuderías, no serán por pilotos, para que las escuderías puedan participar y puedan apuntar al máximo número de pilotos posibles. O sea, no es, ya cuando saquemos a los campeonatos ya explicaremos exactamente cómo funciona el que es abierto y ya veréis el otro. Y yo creo que es, son buenas ideas, yo creo que pueden funcionar, pueden gustar. Y pronto lo publicaremos en Twitter. Ya hemos ganado la primera carrera, vamos a por la cuarta carrera, que yo supongo que será la última de aquí de Misano, ¿no? Son dos carreras, hemos acabado, a ver si después de esto nos ofrecen un contrato o qué pasa. Ahora que salimos últimos, ¿no? No, salimos octavos. Vale, salimos en medio del pelotón. Se me ha quedado un poco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué hace? ¡Venga! Tira para dentro de pista. La que hemos liado. Tío, estoy aquí. ¡Hola! Madre mía, la que me han liado. Venga. Hala, y ahora me dan otro toque. No veas la que me han liado, ¿no? Me han cruzado todo el camión. Se me ha muerto ahí el camión, ¿qué pasa? Que no corre, se ha roto la mecánica o de qué del camión. Vamos. La que me han liado. Una la he liado yo, vale. Pero había otra que me la han liado, pero... ¿Qué hace este? Pero qué penalty collision, pero qué hace este aquí parado. Pero qué narices. O sea, lo que hacía ese camión ahí parado en medio. Y se supone que tengo que hacer un drive-thru, ¿no? Vamos a hacerlo ya. Ahora se bugueará esto al pasar por boxes. Ya lo veréis. Míralo, ya noto el volante raro. Ya noto el volante rarísimo. Rarísimo. Claro, yo se supone que tengo que hacer el drive-thru, ¿no? Me han puesto ahí drive-thru. Pero noto el volante muy raro. Hace cosas raras ya. No tiene fuerza ninguna. No opone nada de resistencia al volante. Creo que se ha ido a la mierda. Tardas la vida.
Míralo, efectivamente. Ah, no, sigue conducción automática. A ver, cámbiame, quítamela ya. A ver cómo va esto, a ver si se da la mierda. Efectivamente. Tiene un serio problema. No gira, no, no gira bien. Tiene un serio problema esto. No gira, no gira. No gira, no gira. Tiene un bug, tiene un fallo. Se ha ido el volante completamente a la mierda. O sea, esto lo tienen que arreglar, pero ya tengo el volante. O sea, me tengo que retirar de la carrera. Es que esto es increíble. Bueno, puedo completar la carrera, pero... Vamos a completarla aunque sea último, pero, o sea, os aseguro que esto es una barbaridad. Intentaré hacer un vídeo. A ver si puedo hacer algún vídeo de alguna manera. Porque esto es increíble. Esto es una barbaridad. O sea, ahora mismo ya muerto. O sea, no. El fallo este es garrafal. Esto es garrafal. Ya me di cuenta el otro día, que además me lo explicó Bati. Pero, madre mía, es horrible. Horrible, pero horrible. O sea, tú tienes el volante recto y tienes que girar el volante 90 grados. Y a partir de los 90 grados es cuando empieza a girar el camión. Es como si la zona muerta se ampliara de golpe. Pero es que es horrible, es que así no puedo hacer, así no voy a hacer tantas vueltas. Nos retiramos de la carrera porque esto no puede ser. O sea, os lo digo muy en serio, esto es una barbaridad, esto es horrible. El hecho de... eso no... El bug ese tienen que arreglarlo, pero ya... Pero ya, porque si te meten un drive-thru y tienes que pasar por boxes, te jode completamente la partida. Se acabó. O sea, lo digo en serio. Well done on completing your first weekend. It's going to be the first of many. This is the weekend review. Here you can see your results from each race. Vale, vale, me parece muy bien. Esto es tema de la reputación, puntos, créditos. This is your team's finance overview. Vale, here you can see your total earnings, your transactions and balances. Congratulations on becoming a Titan driver. You're now one of the elite drivers on the grid. You'll begin to receive contracts from the top teams now. Vale, pero ¿y dónde sale esto de los contratos? Práctica, fin de semana de carreras. Vale, ya miraremos a ver, porque ya digo que eso es... No, cállate, tío. Vale, nada, no, volvemos aquí al menú. Ya os digo, ese fallo que tiene al entrar en boxes y luego salir de boxes, y que tengas el volante, que gires el volante 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha y no haga absolutamente nada el camión, empiece a partir de ahí a girar. O sea, yo hago un giro de 180 grados para girar 90 grados el camión. Sí, o sea que ese fallo, a ver si lo arreglan pronto, a ver si ponen un parche y lo arreglan pronto, porque ese fallo es descomunal. Eso es un muy, muy, pero que muy dañino. En el momento en el que tú juegues carreras y no tengas que pasar por boxes, no tienes ningún tipo de problema. En el momento en el que tú tengas que pasar por boxes, como me ha pasado a mí, porque me han puesto un drive-thru por lo que sea, pues te encuentras con que al salir de boxes se te va la carrera a tomar por saco, tiras la carrera, se acabó, no vale para nada el resto de la partida. Es una lástima, pero bueno, a veces así acaban las cosas. Pero lo bueno es que descubrimos un fallo y espero que los señores de Big Ben pues se puedan poner en contacto con los creadores del juego para que arreglen este fallo lo más rápido posible, porque la verdad es que fastidia bastante la experiencia del juego. Es un juego muy divertido que me está gustando muchísimo, pero eso lo mata.
ese fallo lo mata, es algo que tienen que intentar recuperar muy pronto. Y nada, como siempre digo, de verdad, lástima ese último trozo que hemos tenido que abandonar. Ya sabemos que no tenemos que entrar en boxes, tenemos que intentar que no nos pongan nunca un drive-thru para no tener que entrar en boxes, ni romper nada para no tener que entrar en boxes y no tener que pasar por ese suplicio hasta que no lo arreglen. Y nada, como siempre digo, aquí abajo en la descripción, redes sociales y todo eso, no olvidéis, si os ha gustado, darle ahí un buen like ahí al vídeo. No olvidéis tampoco suscribiros al canal, y sobre todo darle a la campanita para estar atento de todo lo que hacemos y no os perdáis nada más. Sin nada más, sin todo esto, muchísimas gracias a todos por haber venido. Nos vemos en próximos vídeos y dejad aquí en los comentarios si queréis traer más directos del camiones, carreras online y todo eso. Y nada, hasta la próxima. Un saludo.